Porque usted no te manda más cerrada. Usted no tiene compromiso conmigo para que tú haces la rara. Es el diablo que te pide la rara. El diablo tiene que hacer compromiso, que tiene que resolver su compromiso. ¿Me entiendes? A la mala, la buena tiene que mover donde está para que resuelva su rara. ¿Cómo yo voy a decir? Mi hermano, le damos 200 mil pesos. Entre dos meses yo te voy a dar. ¿Para qué? ¿Para hacer la rara? No, ese 200 mil pesos para que negocie, para que darle comida a su mujer, a su familia. Yo no voy a hacer eso. Mi hermano, yo quiero para que tú me ayudes como Calderón. Ese no puede hacer, porque ese es un compromiso de esa gente que tiene con su familia. No puede quitar los 2 mil pesos para que me da. Te hice engaño en los 29 años que tiene haciendo gaga, ¿verdad? 29 años. Nunca has llamado a alguien. Mira, ayúdame para yo hacer gaga. Nunca en la vida. Préstame algo, tampoco. Una gente que dicen que pide la ayuda. Hoy tiene que escribir abajo ese video. No, dicen que siempre pide me ayude. Yo te muero hoy 60 mil pesos. Esa es la verdad. Yo nunca contar ni ayuda ni a mi mamá ni a mi papá. Es mi serio que hace ese verdad. Después de ese mi verdad, salgo con toda la gente te ve, mi verdad salgo. Ese llama soy yo sola. Ese va a llamar solo yo solo, te enseña el gallo. El padre tú la ves, ese va a ascendir. Ah, no, él tiene padrino. Él tiene una mujer allá afuera. O él tiene una mujer en Miami. O él tiene una mujer San Martín. O él tiene una mujer Guadalupe. Él tiene una mujer San Martín. No, yo no tengo a nadie. ¿Vale? Yo no tengo a nadie. Ni le pide a él. El misterio yo tengo. Wow. Si yo la tengo una persona, el mitad que sabe que día te va a buscar una gente que va a presentar. Dicen ya, yo voy a ayudar a usted a ese gaga, yo voy a salir padrino, yo voy a salir madrina. Una sola vez, año pasó, discúlpame, yo te fallo. Hay un amigo mío que se llama Juan Carlos, que vive alemán, él vive Miami, Florida. Okay. Juan Carlos, ahora yo acuerdo. Él vive en Batalla Alemán. No, él es de Alemán, mientras Miami, Florida. Okay. Un brujo que llama que trabaja con Ferrari. Okay. Un año él vino de aquí, él fue de una abuela de allá afuera. Yeah.
Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, para mí es más que un placer, un honor tener la oportunidad de volver una vez más aquí a mi casa, a la casa de uno de los patrones, de uno de los unganes más importantes que tiene la República Dominicana a nivel ya nacional e internacional. Mi compadre Tizen el Gallo. Mi compadre, ¿cómo está? Todo bien, mi compadre. ¿Cómo te sientes? Está muy bien, mi compadre. ¿Cómo está todo? ¿Cómo va la lucha, compé? Tranquilo, mi hermano. Tranquila, tú sabes. ¿En la batalla? Sí. Compa, a raíz de... Recuerdo la última vez que vine aquí, una de las últimas. Nosotros hicimos ya hace un año específicamente que nosotros tuvimos un conversatorio donde tú aclarabas que ya no iba a ser gagá. Y de repente se arma una revolución en tu vida. Sí. Pasaron muchas cosas raras, cosas que tú nunca había sucedido en 30, 40 años que tú tienes aquí en República Dominicana, nunca había pasado. Cuéntanos, mi hermano. Mira, mi compadre, muchas gracias por la pregunta. Usted me hiciste, yo siento súper bien por esa pregunta. Ajá. Algo que pasó, llegaste a gagá. Yo te hice gagá cuando yo estaba muchachito. ¿Desde qué año tú estás haciendo gagá? Mira, cuando yo te hice gagá, yo salí a gagá cuando yo estaba chiquito. Yo tengo 9 años. Cuando yo tengo 9 años, yo estaba haciendo gagá una persona, un mayor, lo que llama Marcial Sanó. Marcial Sanó. Me fue gagá a ver desde mi mundo. ¿Desde los 9 años tú estás haciendo gagá? De 9 años, me salí gagá. ¿Pero eso en Haití? En Haití. Yo salí, cuando yo salí gagá, yo estaba maestro de coné. Yo toca todo. Yo toca bambú, toca coné. Sí, yo jalando el gagá, yo coy adelante. Esa profesionalidad mío, jalando el gagá, cuando yo estoy chiquito. ¿Cómo fue tu primera experiencia, compa? Bueno, yo no sé. Yo nací así para aprender eso. Me, cuando yo comencé a salir gagá de 9 años... Llegaste 10 años, salí de gagá como difunto Marcial Sanó. Ajá. 11 años, 12 años, 13 años, 14 años. Llegaste 15 años, llegaste esa gente, dola 14 años a hacer gagá. Yo dola 14 años a hacer gagá con esa gente también. ¿Qué tú hacías allá? ¿Tú tocabas nada más? No, llegaste maestro conete. Después, yo era maestro. Tú sabes, antes no son muchos cones que te tocan la gara, y 3 cones que tocan la gara, antes. Y ahora tú escuchando 20 cones, 40 cones te hacen la gara, no. Y antes, y 3 cones, primer, segundo, tercera. ¿Y cómo le llaman a ese tipo de gaga? Tú sabes que hay un gaga ahora, el que tú tienes, uh-huh. Y hay otro tipo de gaga. Ese gaga que te toca 3 cones, el mundo entero sabe eso, ese llama gaga la fuic. Me gaga la fuic, como dice un gaga de mi telo paisano. Me llegaste el momento, tú sabes, mi telo reclamando a mí cuando yo tengo 7 años de edad. Cuando yo tengo 7 años de edad, mi telo reclamando a mí. Me lloraba chiquito. Con 7 años, compa. Sí, chiquito. Pero cuéntanos, ¿cómo fue esa historia? Mira, esa historia yo siempre tenía esa en la mente. Porque hay gente que está hablando no sabe. Tú sabes, ese no pasa aquí en Dominicano, en Haití, ese pasó. La gente que sabe lo que está diciendo, te puede saber lo que está diciendo. Ajá. Cuando yo estoy chiquito, tú sabes, la cuchara, su madre siempre compartir comida a la persona. Yo acuerdo eso hasta sol de hoy. Wow. Yo cojo una cuchara, yo ponelo bien lima esa cuchara, bien lima. Yo acuerdo, yo fui para el cunuco haciendo hoyito, sembrar una cosa que llaman de pal, sembrar una cosa que llaman papabón, racino de platano, guineo, sembrar. Ahí cuando yo estoy sembrando hoyito, haciendo hoyito, yo veo la tierra, un fuego que fue aquí, como que tirando en la tierra. Yo digo, ¿qué es eso? Oye, otra vez, una fuego tirando. Yo dije, bueno, algo es. ¿La tierra estaba tirando sí, fuego? Sí, el hoyito. Cuando yo saca, yo sacando una pie. Una pie, ¿tú sabes qué llama pie? Ese llama pie, yo te voy a decir, señor. Mira, yo saca una pie, así. Ese llama pie la frico. Una piedra. Ese llama pie la frico. La frico, tú escuchando la gente está diciendo la frico. Ese que llama pie. Ahí tiene 7 naciones, 7 protecciones, 21 divisiones, cualquiera. Hay que tener uno, hay un pie metresa, hay un pie fuego, hay pie de otro. Es una pie así, ¡pua! Ahí tirando fuego. ¡Wow!
Yo cogí eso. ¿Cuántos años tú tenías, compa? 7 años. Yo cogí ese. Me acuerdo yo cogí ese, esa pie. No ese no, porque lo que yo te encontré es un grande. Ajá. Yo no vine de aquí, ese quédate en mi casa. Sí. Cuando yo cogí ese pie, yo... Hay una cosa, un ojo que llama feache. Una hoja que llama feache. Ajá. ¿Cómo le dicen en creol? Ese dice feache, ese creol feache. Ok. Yo no sé cómo dice en dominicana. Ok. Me, en Haití, hay una cosa que dice en Haití, feache. Me pues tú a feache, me dice, si es bon, rete, si es pas bon, ali. Tú cogiste tres hojas de feache y dijiste, si él es bueno. Queda, si está mala, ¿para qué se va? ¿Con la mañana ya tú tenías experiencia? Sí, yo no sé cómo es la mente, esa palabra llega a mi mente. Wow. Ahí yo te cogí ese PH, yo pone en la esquina de la casa de mi madre, muchachito, chiquito. Sí. Yo ponen ahí encima el PH. Ese momento, a 10 pesos, tú fui para el mercado, tú compras 3 pesos pan. Ese no te pan, ese es una cosa que se llama un biscuit. O acheté 3 pesos biscuit, o acheté 3 pesos bonbon, ça dit un site. Ese dit bonbon. Un peso, un tiel. Tu compras un peso, un tiel mansite, un tiel biscuit, un tiel, un refresco, 3 pesos. Ahí yo fui para el mercado comme 10 pesos, je compras todo lo que yo tenía, necesitaba poner un altar, un muchachito. Mi padre llega a este, mi padre dice. Quand est-ce que ça? C'est pas là en Haïti. Quand est-ce que ça? Je ne bagaille ça. Tu me dis, tu vas foutre mourir, tu vas faire autant de foutre manger. De Timoun. Comment tu dis, tu me dis, tu vas mourir, quand est-ce que je bagaille ça? Je me dis, papa, pendant que je fais un petit jardin comme ça, oui, en plus, on dit, fais-le, mais quand je fais fouiller tout, en plus, je vais monter. Il me dit, bon, qui est-ce qu'on est fou avec lui? Il est un pagnol, compa. Je te dis, il dit, qui est-ce qu'on fait? Qui est-ce qu'on fait avec lui? En Dominicana, il dit, qu'est-ce que tu savais, c'est pour les assez? Je me dis, yo coger lo ponen encima de ese ojo. Él dice, ¿tú sabes ese ojo? Dice, bueno, la palabra llegaste, dice, yo coger ese ojo, yo te dice, si está bueno, queda, si está mala, ¿para qué se va? Por la mañana, él te quédate ahí. ¿Cómo dice? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Mi papá recogerlo, fui para el monte, tíralo para el monte. ¿Lo botó? Y lo botó, él dice, ¿un fut besoin pour yo fut manger? En haitiano, en dominicano, dice, ¿tú quieres la gente aquí te comiendo, coño? Ese él dice en haitien, ¿ufle pour yo manger? Et ti mounou yo kote pa fou chèche ba la vin metan dakala pou manje mou manje madame mou dakala. Mwen di bwen pa konn papa mwen jete m sou ta ese banda. Wow. Pour la manyana, donde jete pone la ahí yo encontraron. Después que tu papá lo botó. Si. Sí. Apareció, vino solo. Vino solo. Vuelve, tiraron pa el monte otra vez. Hay una mujer que llaman de pour 15, e cousine papa m. Hay mucha gente que puede mirar de ese video que puede escucharlo. Que llaman de pour 15. De pour 15 prani. Coger ese. De pour 15, cogerlo. Llevaron un brujo que se viró de mi tel, pero no sabe leer, pero un brujo. Él se llama Mevila Lambert, el cousin papá. Él trae la Mevila Lambert. Mevila Lambert, cogerlo, ponen ahí lo altar. Otro día se vuelve lo mismo lugar. A ver, tú lo dejaste. Sí. Mi papá llega a ese encontrar, él dice, ese demonio, ¿usted qué sabe dónde tú vas a poner su cosa? Ahí yo recogero, yo fui a un lugar, mi papá tiene un cunuco, tú sabes una cosa, una casita así. No, papá, yo entra a mi cabeza. ¿De lo que se hace chiquito? Sí, va a estar feita avec tache banan, toque banan, fake banan. En pi, como mamá me un chico, me prend 10 goud, me prend 20 goud, me prend 10 goud, me prend jebiwa, me prend jebiwa. Y como una cosa que está enseñando de todo, yo tengo muchachito. Sí. Llegaste años está pasando ese coso que está creciendo en mi mente. Ahí parece 2 pies, ahí parece 5 pies, ahí parece 2 pies. Pie. Cuando yo estoy durmiendo, mi telio dice, vete abajo ahí, tú vas a encontrar una cosa. Ahí encontrarlo. Mandamos a buscar todo, yo encontré todo. Cuando mi papá llegase, lo vio, yo hice una casa. Un solo día, yo hice una casa. Una cosa, no me pasa entre mi cabeza. Yo compré pañuelo estaba 3 pesos. Tú te estás llevando todo lo que ellos te están diciendo. Sí, todo lo que está diciendo de no, cuando está durmiendo yo cogí. Yo compré 7 pañuelos a 3 pesos, 3 pesos, vas a ver. No son muchos casos antes. Comprando un refresco, ahora que está a 150 en Haití, por 3 pesos. Ahí. Llenar el altar, comprando un romo por 5 pesos, un anisao, wow. por 5 pesos, un vino. Por 3 pesos, llenar altar, comprando todo, poner el altar. Mi papá llega a hacer, él dice, muchacho,
Elle dit ça en haïtiano. Petit, il y a mangé. M'a pas qu'on compte l'esprit, ça va faire bagage sur l'habitation. Moi, dis pas qu'on est papa. En Dominique, on dit c'est Muchacho, cuídate tranquille, si tout est rodé, tout va mal passer. Haïti n'est demasiado gente, malo. Yo te digo, bueno, yo no sé nada, porque yo no sé lo que yo estoy haciendo. Ahí creciendo 10 años, 12 años, 15 años, 14 años, te dicen tapalao. 16 años yo soy brujo. 16 años ya, pero te empezaron ya a preparar. De 7 años. De 7 años. Uh-huh. Compa, pero una pregunta. Me la verdadero, yo comencé a trabajar de 16 años. 16 años, ok. Uh-huh. Volvemos un poquito. La primera consulta mío, la carta de ojo de café. Ojo de café, esa es la consulta. Encima un pañuelo negro. ¿Con la hoja de café? Sí, la hoja de café. Segundo, carta mío, es la carta uno te juega. El misterio me da a comprar. Me la primera carta mía, la hoja de café. ¿Qué tú hacías con la hoja de café? Hacerlo, tirando, igual como la carta. Dice la gente todo lo que está pasando en la mente. Dice la gente todo lo que está pasando. El misterio llegaste, mi hermano. Se presiente. ¿Vale? Lo que va diciendo a usted, la gente que sabe misterio, la frico te va a decir lo que el hombre dice, este así. La gente que se vio de los misterios. Ahí llegaste de 16 años, yo te consulté a 3 pesos. Llegaste a consultar a 5 pesos. Igual con todos los blues en Haití. Con todos los blues te consulté a 10 pesos, yo te consulté a 5 pesos. ¿Allá en Haití? 5 pesos de valier. 5 pesos de valier que tiene lente. Uh-huh. Y toda la vida yo tengo el 2 pesos de valier. Alante criminel. Los 5 pesos de valier. Wow. Para yo no perder chef, yo no puedo señor ahora. Me un rato yo te voy a señor. Los 5 pesos de valier, 2 pesos de valier, yo tengo todo. Lo que tú cobrabas de consulta. Sí, está ahí alante el criminel. Amén, llegaste, te enseñé el brujo. Ahí naciste el brujo, ahí mira, llegaste profesión del gaga. Ahí yo hago un gaga. Compa, antes que lleguemos al tema del gaga, con 16 años tú hiciste tu primer gaga. Antes que lleguemos ahí, aparece la piedra. ¿Cuántas piedras te aparecieron? Parece más que 25, 27 piedras, sí. Todo. Mi telemóname, todo. Piedra de rayo. Todo tipo blanco, igual como huevo, todo tipo. Todo nación. Todo nación. Y cuando tú recibías esa piedra, ¿qué te decían que tú tenías que hacer con ellas? Él enseñaba lo que yo podía hacer. Él dice, ese tal misterio, ese tal misterio, ese hace tal trabajo, ese resuelve tal cosa, ese resuelve todo. Todo tiene tipo de trabajo que hace. ¿Eh? Y por eso él llama 21 divisiones, 101, 101 divisiones. Ese llama la frico. Ahora, cuando yo llegaste, tengo 12 años un brujo, yo comprando el diablo sacrificio. Ahora, el diablo sacrificio tengo 20 años. Yo trabajando como sacrificio. ¿Qué edad tú tenías cuando tú fuiste a comprar tu primer diablo? De cuando yo tengo que comprar el misterio. Ahora el misterio tengo 20 años. De 48. Yo tengo 28 años. Yo tengo 28 años cuando yo compré el misterio. Compa. 28. Ay, cuando yo compré el diablo sacrificio, yo tengo 28 años de edad. Cuando tú. Ahora, del Africo, yo tengo 32 años trabajando en misterio, el Africo. Compa, y como, cuando tú fuiste a buscar el espíritu criminal, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Mira, cuando yo fuiste a comprar el misterio de sacrificio, porque a cualquier lugar tú fuiste a comprar el misterio, el brujo tiene que ubicar usted para saber si tú tengo poder para encargar ese diablo. Si tú no tengo poder para encargar ese diablo, no te va a dar. ¿Qué te hicieron, compa? Cuando llama el misterio dice, ¿por qué yo necesito comprar el misterio? Porque yo tengo demasiado misterio que está trabajando. Él dice, Tizen, el brujo, usted viniste ahí, tú ven a comprar el misterio. ¿Para qué trabajo? Yo le digo, yo quiero, cuando yo trabajo por una persona, para que no tenga fallo, porque yo trabajando al Africo. Porque cuando una gente te venga de ti, tú hiciste un trabajo, tiene fallo. Ese no está bueno ni por el misterio ni para ti también. Me contó trabajo salir directamente. Eso es importante. Sí. Ahora, si el trabajo no te salgo bien, ese problema puede salir al lado de la persona. Pero yo quiero más poder. Y por eso yo vengo a comprar el misterio. Pero para trabajar, dice, usted tiene un diablo que trabaja, yo no sé por qué razón tú te vengas a comprar el misterio. Yo le digo, bueno, yo quiero un fuerza más para que pone encima lo que yo tengo, para que yo no quiero fallo. Porque a momento yo estoy haciendo algo bueno, ahí tiene más amistades. Tiene más conocimiento y la gente más quiere a mí. Pero si yo estoy haciendo disparate, nadie no te va a querer. Correcto. Todo el mundo te va hablando disparate. Y yo soy hombre vergüenza. No me gusta la gente criticando a mí. Yo soy hombre que tiene vergüenza ni para mí, ni para un amigo, ni para el toro. Y por eso yo te vine de ahí.
Ahí yo te compré el Ministerio Criminal. ¿Y qué tipo de prueba te puso, compa? ¿No te puso prueba? El pueblo, cuando yo te fui a comprar ese diablo, el brujo, yo ver te sienta ahí, él dice, siéntate ahí, dicen. Ahí yo ver está buscando, y le dice, coño, yo no lo vi de ese vacabón de lia, no. ¿Dónde el pueblo? En ahí se le dijo, no me fue vacabón, ¿cómo te pones la? Mister, ¿cómo se diablo abdi, ganga abdi? No me fue negra, no. Puis, quand je suis dans ce là, je dis bonjour, papa. En espagnol. À un moment, quand je suis en cima et ça, c'est, je écoute le blue, je dis, cogno, on détaille ce diable, cogno. Je t'ai buscando dans l'obité. Je te dis, mi corazón, bueno, yo que sabe qu'elle te va buscando. Va me poner fuerza, ahí yo te conté une relation encima de mí, porque está lejos, un lugar que se llama Mabiraro, Mabiraro, Sunano. Wow. Yo dije, vamos a prepararte. Ahora yo estoy. Yo siento a pedir. Yo dije, cualquier cosa que llegue ahí, yo te va a recoger. O yo te muero o yo te vivo. Ahí hay que coger fuerza. Y por eso una gente no tiene valor, no fui a buscando cosas de brujería. Porque cosas de brujería no son el ajo. Porque cuando el diablo va a venir, tú no sabes qué va a llegar. No sabe. Ahí yo escuchando a ese hombre, está diciendo, ¿dónde está ese hombre? ¿Dónde está ese hombre? Me dice, ¿dónde está ese hombre? ¿Qué es eso? Mon gros vieux bon mon capchier, blé, par le monde, nous te savons d'où tu vas. C'est vrai. J'ai l'air d'un. Il n'a qu'à t'attendre sous campana. Bling, 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 bling. Un détail, s'il vous plaît. Donne-le le Covid. Baka, patrie, avec vos chaînes. De la coulou. La coulou. La coulou. Sans nous n'avons vomi. Et l'esprit entra en. L'entrée dans toi. On s'est l'entrée dans toi, puis n'est pas vomi ça. Waouh. En même côté à tout. J'ai l'appareil. Papi, m'a l'amé. Il pape lui même la main. Mais dès qu'il a fait bail tout l'argent pour réparation, l'argent est cap déposé. Waouh! Côté diable a entré à tout. Et puis, on côté à m'soupoint. Diao, soupoint. M'soupoint. La même. Oui, diable a entré, qu'on y a le diable qui vient de passer. Mais on côté à. Toute pièce là, rentrer pièce à Jenny, quoi, on s'y avec lui, rentrer pièce là, il est habillé, il est en CV, il y a. Toute pièce, toute bagaille, grand bagaille, il n'y a pas de bagaille, toute pièce. En même côté à le passer, diable a sous moi. En plus, le cadre libre, il y a un règlement. Côté bon règlement, il dit pas ça. Tu hablando la verdad. Cuando yo te quedate, yo te siento ahí, después me da una cosa. Él dice, mira, ponenlo encima una cama. Yo hice una cama, yo ponenlo. Y de tres meses, él no te va a aguantar la cama. De tres meses de verdad, él no puede aguantar la cama. Él dice, después de tres meses, no va a poder aguantar la cama. Ahí tú te llevaste eso. Sí, pone una cama más grande. Yo pone la cama. Y cada vez que llega de tres meses, cambia la cama. Ahí, cambia la cama. Una cama chiquito. Porque no son blancos, son una cosa mira, como una cosa de este tamaño. Y eso tiene la fuerza. Tiene la fuerza. Mira, crece. Ese que llama criminal, hombre, tú ves que tiene la cabeza, gente, cuerpo de otra manera. Sí. Ese que llama el criminal. Wow. Ahí. Y él dice, cuando llegaste tú ve, no puedes aguantar la cama, busca una caja. Ahí yo hago esa caja, yo ponen. Cuando yo pongo en la caja, ya, no va a crecer más. Se quedó tranquilo. Te quedaste tranquilo. Ese llama al criminal. Y por el criminal, yo no llamo ni por cualquier persona. Porque cuando ese diablo viniste, si tú vengas de ti, ese es sangre te vomita. Wow. Ese diablo sacrificio que llaman criminal va a ser sangre. Cuando te llaman, es un diablo poderoso, de verdad, es sangre que bota. Ese es sangre que bota. Yo te fui a buscar, yo he encontrado. Hay muchos amigos brujos que dicen, ¿dónde tú te encuentras ese diablo? Bueno, yo te gata, yo he encontrado. Yo quiero un diablo igual como lo tuyo. Me dice, bueno, tú puedes si tú quieres un diablo como lo mío, pero tú no vas a encontrar. Porque es difícil. Porque en antes, los brujos ahora y los brujos ahora, en antes no igual. El brujo mayor en antes. Tú te fuiste a buscar lo que él te da, ese verdadero. Me ahora hay muchas fotocopias. Todavía allí en Haití, compa. Hay muchas fotocopias. Hay muchos falsos. Hay muchas fotocopias. Hay cosas tú fuiste a buscar, tú sabes, tú encontrar, no encontrarlo. Antes lo que tú te fuiste a buscar, te encontrar. Mira, hermano, esa él le dice, mira, yo te daré ese diablo. No mucho cuarto, ¿no? Este momento yo te compraré. ¿Qué no? No mucho cuarto.
¿Cuánto más o menos? $237,000. ¿Entendés? $237,000. ¿Dólares americanos o haitianos? Dólares haitianos. $237,000. ¿Vale? Sí, pero en ese tiempo era mucho. ¿Cómo dice? Un millón y pico. En ese tiempo era mucho. No, ese tiempo era mucho. Mira, este momento yo estaba a consultar. Ese momento yo te fui a comprar ese mitelio. Estaba a consultar 1,700. Mira, antes 7 meses yo pagaba ese diablo. Esa gente me da ese mitelio para yo pagar como yo puedo. Él trabajé, yo te pago. Mira, yo no puedo decir lo que ese mitelio sabe, pero lo que conocí a Tizen sabe lo que Tizen está diciendo. Lo que conocí a Tizen sabe que Tizen está diciendo. Pero ese mitelio, yo tenía otro mitelio, yo tenía todo tipo de mitelio. Pero va a ser sangre criminal, es una persona, yo repito. Hay Jean Belarrivière, un hombre poderoso, bossu criminal, trabaja como criminal, va a ser sangre. General Trois-Coq, ese loa trabaja como criminal de Bassin-Sangre. Pero Bassin-Sangre criminal, no, es difícil. Tú vas a escuchar, todo el mundo dice, trabaja como criminal, trabajando como Bassin-Sangre. No. Hay todo tipo de criminal, hay todo tipo de Bassin-Sangre. Pero ese misterio. Criminal Bassin-Sangre. Criminal Bassin-Sangre. Ese, lo que te conocí a Tizen, sabe lo que yo estaba diciendo, criminal Bassin-Sangre. Y si, cuando yo llamando para el trabajo, lo que él venga a hacer, ese es verdad. Él tiene un machete, tiene que darle 7 machetes, 21 machetazos. Vaciando tiro encima de ti, tiene que decir Tizen. Pero cuando él está ahí, porque yo tengo confianza a él, lo que él sabe. Ese que darle igual a la persona. Ese que igualda a la persona. Va a ser sangre criminal. Por eso, ese mitel, no me combina con su rara. Elle combine comme si Rara. Comme on disait, l'Afrique, et c'est Rara et Rara l'Afrique. Rara Bossou. Et c'est Rara et Rara Bossou. Et pour ça, tous les années, ce mitelio, je tenais que cumplir à elle. Je fui en Haïti quand j'ai eu le problème, je fui en Haïti, à ses promesses à elle, mitelio. Je te dis, bueno, la santé de Rara, je rencontre beaucoup de difficultés. Je ne vais pas Rara. Je assompli, je m'attache, je suis cet animal. Elle me dit, elle recevait la comida parce que je t'ai donné la comida. Mais sur Rara, elle nous savait si je ne vais pas Rara. Ce jour que décide, je ne vais pas Rara, mais elle me dit, nous savait ça. Parce que je suis humble que nous m'égoutons à problème, nous m'égoutons à l'yoso. Je ne quiero salir Rara parce que tu as un problème, on a gente con un machetazo, on a gente con un piego, on a gente con un puñala, on a gente con un tiro. Et mira, nunca tiene problema, mais je siempre pone cuidado a eso. Et pour le problème, je ne quiero Rara. Me llegase el momento, mira, el momento yo te di, yo no voy a ser Rara. Y el Rara estaba arriba, arriba para sí. Cuando yo te decidí, yo no voy a ser Rara, por la mañana no la quise, yo caí preso. ¡Wow! Compa. Cuando yo caí preso, cuando yo estaba preso, yo soñaba, yo pensaba, de cuidado, porque yo no voy a ser Rara, pasame esa cosa. Yo era criminal, si tú sabes, tú tengo la culpa, porque yo no voy a ser Rara, yo caí preso. Del veremos ahí. Sácame de ahí, porque yo no puedo condenar sin yo no hacer nada, porque son agentes que yo estaba en su vida, una gente que estaba enferma, yo estaba curado, yo cambiar una enfermedad para salvar a una gente, porque yo no puedo cambiar una enfermedad encima de una persona, encima de un animal tiene que salvarlo. Cualquier persona que esté enfermo, mejor que un millón de animales se muera y una persona se muera, porque tú puedes comprar un chivo, tú puedes comprar una vaca, tú puedes comprar una gallina, tú puedes comprar un caballo, tú puedes comprar cualquier animal, pero tú no puedes comprar una vida. No puede. Yo hace sacrificio, salva a esa gente. Pero la gente que es traicionera, que tiene, yo no sé qué yo tengo con esa gente, trata de hacer una cosa para que publicarlo, para que yo pueda caer preso. ¿Y no será criminal que permitió eso? Bueno, algo pasó, porque no sabe, porque yo no sé por qué esa cosa llegase así, porque yo no sé qué por motivo. Porque si tú estás con una gente que está enfermo, tú te curas, tú te salvas, tú haces un cambio a un animal para que salvarlo. Yo no sé por qué tú salvas a una gente, para que tú caes preso por eso. Porque tú sabes, demonios son algo muy fuerte. Sí. Hay cosas que te pueden llegar, pueden enfriar, pero si te puya para que te caiga el problema, llegaste al problema. Amén, gracias a papá yo te dije, si yo salí de ahí, yo vuelvo a hacer Rara, porque yo no sé por qué yo estoy ahí. Compadre, yo pasé esta noche muerto
a toda mi familia mía. Yo sueño, yo lo viste. Un abogado, un aguacilio, un jefe más grande, yo no sé cuál poder, que viene, que me llama, que saca maestro de la casa. Dice, Tizen, tú voy para su casa. Él viene por la mañana y yo estoy afuera. Yo le digo, coño, ese gaga tiene compromiso. Hermano, cuando la voy a hacer, yo te digo, bueno, yo no tengo gaga. Yo tengo un paquete de tormenta. Sueña mal. Cuando la bebé uno está haciendo una cosa, uno sabe, no ponga la boca. Porque tú no sabes el compromiso de la persona. Ahí yo ve ese tormento, llegase de toda la manera. Ahí yo te fui de Haití a pedirle permiso, yo no voy a hacer gaga. El ministerio dice, no tiene compromiso a cosas que tiene que hacer porque no te para el gaga. ¿Ok? Cuando yo hace la fiesta el día 7 de diciembre, ese ministerio subiendo, él dice, el año 2024 yo tengo que hacer gaga. ¡Wow! Obligamente. Y por eso tuve, yo acepto el lío hacer gaga. Mira, todos los documentos yo tengo, los documentos, yo voy a dar todos los instrumentos. Sí, yo voy a dar nuevos, yo voy a compra. Ese nuevo documento, los documentos yo compré. Hay un amigo mío que estaba viviendo en Miami, Florida. Algeni, saludos, hermano. Muchas gracias. Saludos por Algeni. Algeni, yo me he dado para que compra un equipo para mí. Yo me he dado a comprar dos equipos en Haití. ¿Ale? Gastando dinero, que llaman dinero para entrar ese documento. Ahí, para que hace vuelve a hacer gaga. Wow. Mira, ahora. ¿De cero? Oye, yo compré 775 yardos de tela para coser ropa por la arena. Manda hace 450 poleche. Ahora mira, preparativo que está, yo está haciendo a lo loco. Ahora mira, mi cabeza casi explotado. Yo no duermo. Ay, mi madre. Yo no duermo, nada más pensando. Porque compromiso, diablo, no son el ajo. Y por eso yo lo vi, hay mucha gente que fui ande brujo. Fui a buscar compromiso. Cuando lo vi de la resulta, se olvida su compromiso. Mañana se pierde su hijo. Mañana se pierde su mujer. Mañana se pasan los accidentes. Mañana se fracasa. Después te va a decir lo brujo es mal. Mentira. Porque tú no sabes qué diablo el brujo tiene. Te pone la mano para que ayudarte, para salvarte. Y por eso yo trabajo por todo el cliente. Yo te digo todo el cliente. Yo trabajo por todo el mundo. Tú tengo, yo trabajo por usted. No tengo, yo trabajo por usted. Nada más acuerda compromiso. Porque compromiso, el misterio no tiene que ver. Cuando llega el día, no tiene salvación. Yo te digo todo el mundo, te senta ahí para ayudar a todo el mundo. Ajá. Te senta ahí para ayudar a todo el mundo. Pero nada más acuerda su compromiso. Amén. Por eso, mi compadre, si yo no trata de hacer ese gaga, este año yo ve mi vida tendo camino. O está ahí o te muero. Bueno, señores, ustedes acaban de escuchar. O yo te vivo o yo te muero. Y por eso yo estoy cerrada. Yo estoy hablando con todo el mundo. Ese va, yo estoy haciendo tener su compromiso. Uh-huh. No son el ajo. Uh-huh. Tú vengan de Tizen. Gozando tu haga como tú quieres, bailando haga como tú quieres, no busca lío, no busca problemas, porque yo no soy gente de problemas. Yo soy un hombre que es muy respetuoso, que tiene que respetar a todo el mundo, respetando eso, ¿vale? Respetando eso, respetando la ley, respetando de todo, porque cuando cae el problema, lo que presiento es lío, sí. Es el lío. Sí. Ahora tú vas a ver. Todas las cosas que te pueden llegar así, se llega así. Uh-huh. Se pone peor. Sí. Por eso yo te di todo el mundo. Yo pide un bueno bendiciones a todos los amigos, a todos los que están escuchando, a todos los policías, a todos los jefes, para que escuchando lo que está haciendo, lo que yo voy a hacer. Porque yo te pide mucho bendición a todos los amigos, para que vamos a pedir yo, papá, yo te hablo el camino, para que todas las cosas salgan bien. Es nada más eso. Compa, antes de nosotros culminar la entrevista, me sí. gustaría que usted explicara como cuánto se gasta para hacer un gaga desde cero, como tú. Ya tú haces gaga más de 33 años, 28 años haciendo gaga. Mira, mi ¿cuánto años? Se va más o menos? Porque mi la gente compadre, cree que un gaga se hace de la noche a la mañana. Yo te voy a decir a usted, hay gaga que hace que coge hasta 10 millones de pesos. ¿Eh? El gaga mío que es más chiquito, yo te puedo decir a usted, Ahí mismo, todavía no llega a ser la manera. Si yo decido dinero yo gastar, tú vas soltado. Todos no soy igual. Yo te puedo decir a usted. Uh-huh. Porque hay todos no soy igual. Una gente puede ir para la Lomana o para la capital, cualquier lugar, te compra bambú. Fui para la guerra comprando poleche, comprando cualquier cosa. A su gala. Ese no dice gala. Entendido bien. Porque tú vas a escuchar. Tú estás haciendo gala. Tú estás haciendo gala. Tú comprando 775 yardos de tel. Todavía el satélite dice: todavía no sabes si no te va a faltar. Mm-hmm. Toda la arena tiene tres retiros.
tres de la arena, tiene tres vestidos. Cada un vestido te va a coser de la arena, ropa de la arena, porque hay diferentes arenas. Sí. Hay arena que te va a poner la ropa más oficial. Mm-hmm. Porque la arena que va a bailar, un solo a $1,000. Tres ropas, eso son $3,000. Ahí, para cuenta, cada arena lleva tres ropas a $3,000. Un lado aquí tiene 47 arenas. Tú vas a ver cuánto dinero que va. ¿Entendiste? Yo tengo 25 seguridad que está al lado de mí. Yo compro 115 yardas de tela. A yardas de tela a 350 la yarda. Y cada un vestido te va a coser a 5,000. Tres vestidos son 15,000. Llegaste 25 seguridad. Tú vas a ver 25 cada vestido de tres vestidos. Tú vas a ver. ¿Eh? 25. Son 75 vestidos, ¿sí? A 5,000. Entonces, ahí saca la cuenta. Se está hablando de millonada. De No. Ahí, pasando la cuenta, los poleche, depende, una gente puede hacer los poleche a 450, a 350, a 500 pesos yo está haciendo los poleche, donde que hay 450 poleche a 500 cada uno. Tú vas a ver cuánto te va a gastar. Wow. Ahí yo felicito 4 metros. Cada un guagua son 75,000 pesos. Cada guagua. Por tres días. Ahí va 300,000. ¿Entendiste? Ahí no más guagua. No más guagua. Ahí tú tienes que hacer un compra. Bebido. Comida. Un 6 sacos de aro. 3 días tú tienes que tener una vaca, 2 puercos para cocinar. Tú puedes comprar una vaca hasta 70,000 pesos, hasta 80,000 pesos, 2 puercos a 20,000 pesos. Tú vas a ver cuánto cuarto. Esa cosa tú no puedes contar dinero. Si tú te cuentas dinero, usted mismo que está haciendo su cosa, va a volver loco. No, más gata, no cuenta, gata. No cuenta, sí. Gata, no te cuenta, tú vas a volver loco. Wow. Sí. Ahí toda, llegaste el miércoles, ahí tú tienes un dinero para compartir. Para que lo que va, no, sí, miércoles, lo que va buscando su zapata, lo que va buscando colán, lo que va buscando su collar para que blinde la cosa, tienen que darle 3,000 pesos cada uno. Wow. Llegaste de 47 grenas a 3,000 pesos cada uno para buscar lo que necesita. ¿Tú vas a saber cuánto que va? Ahora, cuando va a terminar, hay que darle algo, depende de llegaste. Ahí no cuenta. Pero ahora yo te puedo decir 7 millones de pesos, ese cosa que pasa de ahí. 7 millones de pesos. ¿Vale? Ahora, ahí va chiquito, esa gente tiene hasta 200,000 pesos así. Hasta 150,000 pesos así. ¿Vale? Me va dicen, al momento yo estoy hablando ahí gasta 3 millones de pesos comprando tela. Sin salir gaga a la calle. No, todavía. Mm-mm. Los gastos para comprar los fue más caro este año porque tú tuviste que comprar todos los instrumentos nuevos de cero. A las cosas llegaste más caro, hermano. Que este año el criminal. La hace millón que hablando de hace 5, 7, 8 millones. ¿Eh? Wow. 10 millones. Porque tú vas a ver, compadre. Yo te diría a usted, un gala que estaba andando de 10 guagua, de 10 metros. 15 metros, tú vas a ver cuántos millones que gasta. No. Yo te digo a usted, yo voy a andar con 4 metros, como un par de guagua chiquito atrás. Y malo, como 3 guagua atrás. Después, otro los vehículos para yo le chaga. Uh-huh. ¿Qué te va a andar conmigo? Señores, quiero mandarle un mensaje directo a las autoridades dominicanas que tomen en consideración los esfuerzos de cada uno de los dueños de Gagá. Porque, oigan bien, ¿por qué? Autoridades dominicanas, cuando ustedes vean un gagá, lo único que ustedes tienen que hacerle es darle seguridad. ¿Ustedes saben por qué? Porque esa gente gasta en impuestos, en comida, gasolina. Hay un movimiento de dinero. Las distribuidoras de bebida también son de los que se benefician en esos días. Pago de hoteles. O sea que la gente, cuando hay gagá en Semana Santa, a ustedes lo benefician. Autoridades dominicanas, tomen eso en cuenta, que los unganes en Semana Santa, lo que hacen gagá, le suman al gobierno dominicano. Compadre, entonces, definitivamente el gagá de Tizén Gallo va para la calle Semana Santa 2024, si Dios quiere. 2024, el Semana Santa, el gagá de Tizén y el Gallo va para la calle. Qué buena noticia. Bien lo que se mal,
dicen en la calle. Con gracia a la misericordia. Y por eso, porque yo te llamo para que tú vengas a entrevistar ese asunto, porque cuando yo te digo yo no voy a hacer nada, y a usted yo te vengo sí, a llamar para que... Dice, dicen no va a hacer nada más. Me yo, es un vergüenza que va a pasar. Mira, dicen que va a hacer nada. Ajá. Yo no llamo a Peyorico para que venga a subir esa cosa, para que sí. La gente sepa lo que está pasando. A mí, y por ese motivo, yo vuelvo a hacer nada. Porque si yo no hacer nada, para mí, dicen son hombre muerto. Ay, mi madre. Dicen son hombre muerto. Y por eso yo hacer nada. Yo te digo, tú, el mundo, vamos a hacer nada con cariño, con amor, con mucho cariño. Mira, todo lo que te quiero, pide a ti, Señor. Si yo no tengo, ¿para qué te conforma? Porque tú vas a ver, ese gala no tiene madre. Ese gala no tiene padre. Gala, ti, Señor, no tengo ningún apoyo. Apoyo el gala mío, ese llama, va a ser sangre criminal. Come esa cosa, va a ser sangre criminal. ¿Vale? No tengo a nadie. Yo tengo hermano, todo lado, yo tengo familia, yo tengo toda la familia. Ayuda a ese gala criminal, va a ser sangre. Nadie más. Wow. Él va a decir, yo tengo una persona, mira, dicen, yo te mando una caja de Roma. Mira, dicen, yo te mando 5,000 pesos. Mira, dicen, yo te mando 10,000 pesos. No. Y por eso, mi compadre, yo decía a usted, ese gala, estoy escuchando la gala, dicen. Ahora, ese gala va a tener 29 años, República Dominicana. Wow. Esta ese gala, 29 años. Yo nunca encontré a un aero para yo decir, mi hermano, yo quiero para que tú seas el padrino del gaga. No, yo soy un hombre vergüenza. ¿Tú yo no soy sabes eso, compa? No. Si tú me das, yo estoy conforme. Yo soy un hombre vergüenza. Porque yo no quiero para yo decir, mi hermano, yo quiero un favor tuyo o para que tú me das un 20 por leche o para que tú me das una caja de rom. Yo soy un hombre vergüenza. Porque usted no te manda más el gaga. Usted no tiene compromiso conmigo para que tú haces el gaga. Es el diablo que te pide el gaga. El diablo tiene que hacer compromiso, que tiene que resolver su compromiso. ¿Entiendes? A la mala, a la buena, tiene que mover donde está para que resuelva su gaga. ¿Cómo yo voy a decir? Mi hermano, le damos 200,000 pesos. Entre 2 meses yo te voy a dar. ¿Para qué? ¿Para hacer gaga? No, ese 200,000 pesos para que él negocie, para que darle comida a su mujer, a su familia. Yo no puedo hacer eso. Sí. Mi hermano, yo quiero para que tú me ayudes como caderón. Ese no puede hacer porque ese es un compromiso que esa gente tiene con su familia. No puede quitar los 2,000 pesos para que me da. Te hice engaño en los 29 años que tiene haciendo gaga, ¿verdad? 29 años, primo dominicano. Nunca has llamado a alguien. Mira, ayúdame para yo hacer gaga. Nunca en la vida. Préstame algo, tampoco. Una gente que dice, te dicen que pide la ayuda. Uy, tiene que escribir abajo ese video. No, te sientes siempre pidiendo ayuda. Yo te muero hoy 60,000 pesos. Ese gaga, yo nunca contra ni ayuda ni a mi mamá ni a mi papá. El misterio que hace ese gaga. Y por eso mi gaga salgo con toda la gente que te ve, mi gaga salgo. Ese llama soy yo sola. Ese gaga llama soy yo solo, te siente el gallo. Él va a decir, tú la ves, ese gaga ascendió. Ah, no, él tiene un padrino. Él tiene una mujer allá afuera. O él tiene una mujer en Miami. O él tiene una mujer en San Martín. O él tiene una mujer en Guadalupe. Él tiene una mujer en San Martín. No, yo no tengo a nadie. André, yo no tengo a nadie. Ni nada más pide, el misterio yo tengo. Wow. Si yo la tengo una persona, el mitel que sabe que día te va a buscar una gente que va a presentar. Dicen ya, yo voy a ayudar a usted a ese gala, yo voy a salir padrino, yo voy a salir madrina. Una sola vez, año pasó, discúlpame, yo te fallo. Hay un amigo mío que se llama Juan Carlos, que vive alemán, él vive Miami, Florida. Okay. Juan Carlos, ahora yo acuerdo. Él vive en Mateo Alemán. No, él es de Alemán, me está en Miami, Florida. Okay. Un brujo que llama que trabaja con Ferrari. Okay. Un año él viniste aquí, él fue de una abuela de allá afuera, viniste como 20 gente a salir el gaga conmigo. Él prepara todos los 20 gente de él. Él anda de 3 vehículos. Él anda con 3 vehículos ahí. Mira, presidente, agua, romo, a tu el mundo, ese gaga salgo muy bacano también. Es un sonabi, ese se llama Juan Carlos. Ok. Ese es un brujo que trabaja con mi telo. Juan Carlos, ese es un hombre popular, okay. Hombre popular, tú el mundo conoce. Saludos, hermano Juan Carlos. Juan Carlos, él te siempre salí con el 30 allá de abajo alemán. Gaga el 30. Ok. Él siempre okay. te come ese gaga. Año que pasó, él estaba conmigo. Ok. No más ese Juan Carlos, no más nadie más. A un hombre en la Lomana, él llama Juan Carlos también, el brujo también. ¿Tú sabes cuál es Juan Carlos? Saludos, hermano Juan Carlos. Saludos, Juan Carlos, amigo de Tizen. Él salió lo mismo día, es dos Juan Carlos que estaban junto conmigo. Wow. El misterio que hiciste, hasta el final. Hay un momento, yo tengo una mujer que llama
Yolanda, una muchacha. Yo, toda la gente que hiciste buena tiene que mentarlo, porque lo bueno hay que hablarlo. Sí. Es así, yo te viví como una mujer que se llama Josefina. Ella, yo llegase, déjalo a ella, por un fallo, ella me hiciste. Me en la vida, yo nunca te voy a dejar, Josefina. Porque por una cosa me hiciste, no tienes que hacerlo. Yo pasando una vergüenza porque te dime una mala palabra y por eso. Me, esa mujer, hasta que yo muera, no va a salir mi corazón por una buena manera que te hiciste a mí. Porque cuando yo caí preso, Josefina andó las 3 días presa conmigo para que coger lucha conmigo en la cárcela. Yo te puedo coger cualquier mujer, puede tener cualquier mujer, pero yo siempre tengo Josefina en mi mente. Por una palabra me dice, yo te dejalo. Wow. Por una palabra, me, por esa palabra me dice, yo te dejalo, pero yo siempre tengo agradecimiento a él en mi corazón. Esa mujer para en dos pies, él nunca sabe la cosa que llamaba, que pasarlo. 3 días ese gara conmigo coge lucha, anda para arriba, para abajo. ¿Vale? Wow. Yo puedo decirte eso. Después una mujer que yo te vivía que se llama Yolanda, el día ese gara te va a salir, su mamá es cristiana, él casate conmigo. Yo daré a ella 2 millones de pesos poner ahí. Toda la gente está afuera, el miércoles santo, mira, compartía a la persona. Lo que va a tocar 30 mil, toma 15 mil. Lo que va a tocar 20 mil, toma 10 mil. Lo que va a tocar 10 mil, toma 5 mil. Lo que va a tocar 6 mil, toma 3 mil. Lo que va a tocar 4 mil, toma 2 mil. Cuando ella dice, ya se acabó el dinero, ¿sí? Ese 2 millones de pesos pasó, no lo pide ni un centavo. ¡Todo pasó! ¡Wow! ¿Vale? A tu, el asunto de la no es algo sencillo. Esa muchacha, yo siempre dice, bendición para Yolanda y bendición para Josefina. Porque esas dos mujeres te pasando una lucha conmigo, yo tengo que tener ese pendiente. Y hay una mujer también que se llama Cecilia, yo te tengo un bebé de 2 meses, él te coge lucha de la, si, 2 años conmigo, cría ese muchacho, yo tengo bendición a toda esa gente. Después de eso, mi compadre, yo te voy a decir a la persona, contra una gente que dice, si sientas una cosa que me ayuda, yo puedo decir, eso es mentira. El misterio que sabe todo, hasta comienza hasta el final. Yo te puedo decir, lo que sea, la vida está buena, la vida está mal, pero yo sé, criminal va a ser sangre, voy a ser dada hasta el final. Con gracia a la misericordia. Gracias a la misericordia. Compa, ¿algo más que agregar antes de nosotros culminar? Bueno, algo importante, usted que sabe que te falló, mi compadre. Ok, compa, discúlpame que yo sé que tu tiempo es oro, porque hay gente esperando ahí. Sí. Pero me llevó un poquito de inquietud. Yo he ido muchas veces a Haití, y las veces que yo voy a Haití, yo veo esa casillita, sé que no, que la gente no puede meter ni la cabeza. ¿Para qué son esas casitas chiquitas que hacen, chiquitas? ¿Qué es la casita tú lo viste? Yo vi la casa en la casa de Longane. De, hay una de los brujos. Sí. Ajá. Hay una casita chiquita. Ajá. Que hacen como, la tienen como aparte del altar solo. Ajá. ¿Para qué eso? Ese diablo llama sin familia. Ese no más brujo que puede entrar. ¿Vale? Okay. Ese diablo no tiene familia. Ese llama ya abandoné. Okay. Ya abandoné. Como dice, ese diablo, cuando ese brujo se muera, esa casita tiene que desbaratar solo. Nadie no puede meter. Wow. ¿Vale? Nadie no puede meter. Compa, última pregunta sobre el tema de la caja que tú mencionaste ahorita. Sí. Me llamó mucho la atención. Yo veo que en muchos lugares de Haití hay como un pequeño cementerio de donde entierran a los muertos en el mismo patio. ¿Qué significa eso también? Ah, ese pequeño cementerio, ese es los muchachos que tienen 3 meses se muera, 6 meses se muera, ¿vale? Que entera por ahí. ¿Sabe los zombies bozal en haitien? Ok. ¿Sabe los zombies bozal? Okay. A di zombies bozal, ça, y pitrette parce que vos zombies ayo. Wow. ¿Sabe los tisanit? Là où les zombies bozal, ça, vous voyez, ils ferment dans tout ça, et bébé, le bébé. Okay, pour traiter les gens, il faut avoir un règlement pour traiter. Les zombies, ça, les zombies tisanit. Ok, ok. Et comme ça. Tout le bagage, il y a une condition. Yo. Ok, ok. Et ça fait grand pile de monde qui est malade, il est capable d'une solution. Mais côté le fond, il n'y a pas là, il y a une solution pour que toute maladie gagne sous forme de traiter. Là, dans les gens qui sont là pour les gens, il y a un règlement pour faire. Dans le chef de gens avec un houlophile, pour aller dans le cafou. Entonces, compa, ya ahí cuando las personas mayores, ya muy ancianas, los dantí, también se entierran en los patios, allí en Haití. ¿Dantí? No. Dantí meten en la cour. Dantí es planté ou enterré. Ça dit dantí son préimplanté. Dantí son préimplanté. Ça dit planté. Dantí, es una cosa, es se llama un point. Ok. Es un point, dice l'Afrique. Ok.
Ese hiciste en demambué. Ok. En habitación. Tu sembla un denti. Como él dice denti, tu sembla un denti. Como él dice, para todos los países donde el que servidor de los miterios, para que te puede escuchar, para que puede hola a los miterios. Cuando voy a darle comida a ese miterio, ahí es por eso te sembla denti. Porque denti son jefe de habitación. Ok, ok. Sí, denti es un jefe de habitación. Ok, compa, algo más que agregar. Algo más. Te regalo, mi compadre. Yo te puedo decir a usted, ya tú ya no conocí a Tissén. No hay dos Tissén en la tierra. Y ni en el cielo ni en la tierra, no hay dos Tissén. Porque yo salí en el cielo, caí en la tierra. Si tú encuentras un otro Tissén en la tierra, dice mentir. Y por eso, yo tengo un par de mujeres. Yo quiero plenar uno para que salga un balón, para que yo llamarlo Tissén. Okay. Ok, a cualquier mujer, yo tengo un par de mujeres, par de mujeres. Como, cuando tú dices un par de mujeres, muchas mujeres. Me yo quiero un balón en la mano uno, para yo llamarlo Tissén. Porque cuando yo muero, para que Tissén siempre está ahí para siempre. O sea, pero literalmente Tissén tiene muchas mujeres. Wow, papá. Esa mujer, mira que me dejó, me hace daño. Él piensa que es bueno, que hace un daño, porque yo estaba tranquila. Ahora, mira, yo estaba más que fuego y con fósforo con gasolina. Cuando yo dejé a esa mujer. Wow. Porque cuando yo estaba con esa mujer, yo te retira, yo te enfría. Ahora tú volviste y te. Sí, la mira, yo tengo muchas mujeres. ¿Cómo cuántas, compa? Mi hermano, yo no puedo decir a usted cuánto. Bueno, pero yo no puedo decir a usted cuánto, porque tú sabes, cuando tú tengo una mujer que respeta. Eso es algo importante, eso es algo importante. Y por eso yo decía a usted, esa mujer yo tengo que me hace un fallo, yo no sé qué demonio él tiene en la cabeza que me hace el fallo, yo te dejarlo, porque ella estaba bien tranquilo conmigo, que okay. Comienza bien, cuando la gente hace bien, tiene que decir lo que él hiciste, estaba hace bien, ella cae preso conmigo, cuando yo caí preso, ella fui a coger casa conmigo, él coge 3 días casa, yo ando en la casa para que el fiscalía pueda sueltar. No soy cualquier mujer que voy a hacer eso. No, no. Pero yo tengo solución, yo tengo corazón para ella hasta que yo muera. O wow. Josefín Pierre. Con porque ella coge 3 días casero conmigo, gritando, poner mi cabeza encima de la valija para yo pueda dormir. Gritando para que los policías, los jefes de ellos, gritar para que pueda soltarme. Cuando wow. Ella ve, yo voy a quedar 3 meses preso. Ella mira, patalea, para que él te muera un solo día. Gracias, papá, yo no doy la ni 20 días. Con dice gracia a la afuera. Misericordia. Dice gracias a papá, criminal base sangre, porque yo grande. Porque yo veo mucha aplicación ahí, dice, hay gente que dice, él tiene el diablo tiene que sacarlo para afuera, él tiene el demonio, dice ese brujo, él dijo que el diablo no saca. Amén. Después de ello, yo estoy afuera, nadie no sabe. Porque yo no mato a gente. No. Yo no mato a gente, yo no hago daño a nadie. Compa, y cuando te pasó eso, ¿tú te diste cuenta realmente quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos? Compadre, oye, ahora, bueno, yo te voy a decir a usted, mi compadre, yo te di muchas gracias a papá, yo a los miterios por ese preso, yo te caí preso. Porque cuando yo estaba vivo, yo pensaba que todo el mundo esté para mí. Me, ahora yo ve, cuando yo caí preso, yo perdí muchos amigos retirados encima de mí, porque todo lo que he retirado encima de mí, yo veo que traicionera. Wow. ¿Eh? Yo no tengo envío a nadie. Una vez que tengo envío a Tissén, ese problema es tuyo, porque Tissén te quiere a todo el mundo. Tissén te quiere a todo el mundo. Todo lo blue es Tissén. Todo lo mambo es Tissén. Si tú tienes mal pensamiento para mí, ese es tu problema. Porque yo estoy trabajando a mi telio mío. Yo compro un diablo para trabajar. Yo compro un miterio para trabajar. Yo cumplí con mi miterio. Cuando yo gasté el momento, si yo tenía que gastar 2, 3 millones de pesos, yo gastarlo por el miterio. Sí. Para que el miterio me ayude a cualquier problema. Uh-huh. Yo no puedo ir hablando malo encima de un brujo. Un brujo que está hablando mal encima de un brujo tiene que morir. Tiene que morir porque los brujos no pueden traicionar a un brujo. Los brujos verdaderos que están criticando a un brujo, ese nos llaman brujo. Wow. El brujo puede hacer un trabajo, él falló. Pero no te dice, él está mal, él no sirve. No, no hay ningún brujo no sirve. Todos los brujos hacen el trabajo como él sabe. Todo lo que hace el trabajo como él sabe. Usted puede hacer su trabajo, no sirve. Ese problema, cuando yo hace mi trabajo, el trabajo mío sale bueno. Mm-hmm. Ese es mío. Sí. Tú puedes hacer 60 trabajos, él sale no sirve, ese es tu problema. Nada más yo estoy hablando a mi telio mío para que todo lo que yo te hace para que salga bien. Si un mal asunto llega a hacer un trabajo, te sale mal. Si ese problema no sale en ti, es un problema porque para mí yo sé, si el trabajo no te va a salir, el miterio te va a decir. Exactamente. Si te ponga la mano para ayudar, tiene que ayudar. Y por eso yo trabajo a garantía cuando lo viste su la resulta para que manda a cumplir. Uh-huh. Ahora, si tú contas la resulta, usted no cumplí. Mañana tú te fracasa. Mañana tú tienes un problema. No decides si te dicen mal. Ya eso es el espíritu. Porque es el pilito. Porque el pilito hace bien, el pilito hace mal. Tú tienes que saber cuando tú te vengas a buscar en mi mano, tú en contra.
Mais quand tu llega tel moment, hay que pagar. Tu tienes que saber si tu no pagas mañana, tu puedes fracasar. Tu puedes comprar un agir, pero mañana tu te fuiste con el fuego. Wow. Hein? Tu vas decir, tu sais qui te manda al diablo. Y cuando el diablo te fui a buscar dinero, ni yo no te va a saber. Hein? Ni yo no te va a saber. Y por eso no hay ningún brujo que nos sirve. El problema es si tú no sabes, trata a plein de más. Si hay un trabajo que venga de ti, tú no puedes hacer, busca un otro brujo y le conseje. Mira, hermano, yo tengo un trabajo, yo quiero hacer, yo no quiero ese trabajo, salió mal, ayúdame, algún cosa tú sabes para que ese trabajo salga bien. Ahí no hay problema. El padre dice, yo voy a decir, yo soy más bueno que tú, yo sabe más que tú. Ese no llega a ser ahí. Porque los brujos tienen que tener valor con los brujos. Tienen que tener respeto a los brujos. Si tú estás ahí ante mí, yo no puedo poner más bueno que usted. Exacto. Yo tengo que respetar tu talla ante yo. Exacto. Si yo necesito una cosa, yo tengo que ir a buscar en tu mano. Exactamente. Si yo quiero hacer una cosa, yo no sé. Yo tengo que pedir a usted cómo yo puedo hacer para que no te fallo. Porque si yo te paro ahí, yo ve una gente está matando a un brujo por un trabajo que hiciste que salgo mal. Mira, yo no me siento bien. Si yo veo un brujo tiene un problema, yo no me siento bien. Porque lo que pasa no es el brujo, te va a pasarte a mí también. ¿Entendiste? Lo que como dice, el dolor que pasa a este brujo, te puede duele muy también. Y por eso yo no tengo ninguna envidia por ningún brujo. Porque yo siempre lo vio, está mirando Facebook, mirando YouTube, los brujos está tirando puya. No soy yo que sabe, usted no sabe. Bueno, mi compa, despídete de tu gente. Mi compadre, ya yo te puedo decir un bendición a todo el mundo que voy a escuchar ese video. Un bendición, un abrazo. Yo te quiero a todo el mundo. Yo te pido a papá yo para que todo lo que va a escuchar ese video, para que todo salga bien, para que siente bien, para que siente feliz. Un bendición, papá yo te ayudo a todo el mundo que va a escuchar ese video. Bendición a todos los amistades y amigos para siempre. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Recuerden, esto es Ghetto Gaga. Vamos allá. ¡Ay! ¡Rompe!